Hola a todos, bienvenidos al canal La Cocina de Rocío. Hoy les traigo una rica y deliciosa y calientita receta, que es una sopa de cangrejo. Ok, entonces miren, aquí en mi casa yo hago la sopa de cangrejo así, con los ingredientes que les voy a mostrar. Le pongo de dos tipos de cangrejo y también le pongo camarones. Ok, entonces les voy a mostrar los ingredientes. Comencemos. Entonces mira, los cangrejos que tengo aquí son de este Green Crack, que se llama. Este es tamaño. Entonces aquí yo tengo 4 libras de este grandote, de este que se llama King Crack. Y también, por supuesto, tengo estos, que son los pequeños. Estos son los que normalmente uno hace, ¿verdad? Estos, miren. Ahí está. Pero también yo le pongo de los dos. Le pongo de los grandes. Y también le voy a poner cangrejo pequeño y cangrejo grande, que es este. Ahí está. Ahí está. Y las verduras que le voy a poner son mínimo verde, que aquí lo tengo, papa en cuadro y yuca. Y aquí tengo una libra de camarones con cabeza, que se los pongo para que le dé el sabor. Aquí tengo leche de coco, que de esta solo licuada y colada, o también le pueden poner en lata si ustedes quieren. Tengo una sopa de marisco y un consomé de camarón, una tacita, media cucharada de especias, de comino. Tengo aquí pimienta negra, tengo achiote de este criollo, que es en grano, que ya lo tengo diluido en agua. Tengo media tacita de aceite, tengo 4 cucharadas de condimentos licuados, tengo sal al gusto, una barrita de margarina, ustedes pueden ponerle la margarina que ustedes quieran. Y por supuesto, tengo acá la olla que les voy a mostrar. Entonces miren aquí. Ok, aquí tengo una estufa de gas, y como esta olla es bien grande, entonces ahí voy a mostrar, poner mi olla para hacer sopa. Oh, está caliente. Ok, aquí. Y aquí voy a poner primero lo que es el aceite. Aquí está, miren, el aceite. Como les dije, son media tacita de aceite de oliva. Ustedes le pueden poner el aceite que quieran, eso es al gusto. Y voy a poner los condimentos. Voy a limar. Aquí huele rico. Los condimentos licuados, ustedes ya saben, porque ya les he dicho que son cebolla, tomate, chile, ajo, culantro, apio, menta, jengibre. Y los dos culantros que le pongo, todo eso va licuado, ¿ok? Entonces ahí vamos a montar las cangrejos. Como les dije, yo utilizo de estos cangrejos que le llaman King Crab. King Crab creo que le llaman, ¿eh? Ahí están, son bien grandes. Vamos a poner allí. Pero también uso los cangrejos criollos, los pequeños. De aquí los traen de San Lorenzo Valle, en la zona aquí. Uso los dos. Ok, entonces ahí le voy a poner las especias, la sal, que delicioso huele aquí, porque esto le pongo yo bastante ajo. Miren este cangrejo, qué rico, qué grande. Y ahí le voy a poner la sopa de marisco. Sopa de marisco. Thank you.
poner pimienta, poner el achiote. Y por supuesto ahí van los las verduras, que es mínimo verde, papa y yuca. Todo esto, esta sopa rápido se cuece, porque solo la tardanza es que se cueza las verduras, porque se cuece bien rápido. Ahí le voy a poner, miren, le voy a poner la leche de coco. Poner los consomes de camarón. Miren, les voy a decir algo, los camarones se los pongo al final, ya cuando la sopa ya va a estar, 3 minutos antes de apagar la estufa yo le pongo los camarones. Y esta sopa es deliciosa. Ok, y le voy a poner 4 litros de agua. Lo vamos a dejar, ahí está, 4 litros. Lo vamos a tapar y que hierva. Y lo revisamos y le falta sal. Ok. Lo tapo y lo dejo ahí por 20 minutos. ¿Ok? Entonces miren, ya está hirviendo la deliciosa sopa de cangrejo. Ya está lista la gran sopa. Entonces miren, como ya está hirviendo, entonces les dije 3 minutos antes de bajarla. Y yo le pongo los camarones así, con cáscara, para el sabor. Me gusta, no me gusta pelarlos, porque en la sopa lo que queremos es el sabor en el caldo. Y entonces miren, los camarones rapidísimo, ellos en 2 minutos están más que listos. Miren, les voy a sacar uno y miren, aquí está. Miren, los acabo de poner y ya están rojitos. O sea, ya está lista mi sopa. Ok, entonces miren, la sopa está lista y me voy a servir. Voy a poner mínimo verde, que me encanta. Aquí voy a poner los camaroncitos, que en mi pueblo le llaman chacalines. Y voy a poner el cangrejo criollo acá. Voy a poner quitar las 3 verduras que le puse, que es papa, yuca y mínimo verde. Eso es lo que yo le pongo a la sopa de cangrejo. Si ustedes le ponen otra cosa, pues ahí me dicen. Pero este es lo que yo le pongo a la sopa de cangrejo. Miren. Ya. Ok, vean. Ahí está. Entonces vean, aquí ya tengo mi sopa rica, la voy a probar. Aquí tengo limón y un arroz blanco que lo cocí. Este arroz, aquí en esta casa es famoso porque solo se cuece con agua, nada más, cuando se hacen sopas o cuando se hacen carnes jugosas, porque aquí no le gusta el arroz frito.
voy a probarla. Le vamos a poner limoncito. Aquí yo tengo un arroz cocido con agua y lo vamos a probar. Está delicioso. Muy rica. Sopa de cangrejo costeña, porque lleva coco, ¿verdad? Y miren aquí cómo están. Aquí está el camarón. Se lo vamos a dar a alguien que yo quiero mucho. Ok, miren, si no tienen un quiebra cangrejos, entonces busquen una tablita y un machacador de esto. Hay uno quiebra estos huesos. Delicioso. Deliciosísimo. Ok, hagan la sopa de cangrejo y del cangrejo que ustedes quieran hacer. Es bien fácil, bien rápido. Y espero les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like y nos vemos en la próxima. Bye.